Dándose los señores consejeros y señoras consejeras. Vamos a dar comienzo la sesión con carácter previo a la elaboración, a la celebración de varias juntas generales. Perdón. O sea, pero no van a venir. No. Sí, pero quiero decir, Antonio, empezamos. O son 5 minutos. Vamos, como estamos haciendo lo de la junta. Con anterioridad a la celebración de la propia junta, si les parece a los señores consejeros, vamos a hacer un minuto de silencio por las víctimas del accidente ocurrido con la compañía Germán. Bueno, iniciamos por tanto la celebración de las juntas generales ordinarias. La primera de ellas es la de Auditorio de Tenerife, que se ha convocado con el siguiente orden del día: ratificación de la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal con el siguiente orden del día, determinación de los puntos del orden del día, que son examen y aprobación, si procede, la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2014. Se aprueba. Lectura y aprobación si procede del acta de la presente sesión. Casino Santa Cruz, sociedad anónima. El orden del día de la Junta es ratificación de la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal. Determinación de los puntos del orden del día, que son examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2014, formuladas por el Consejo de Administración el día 4 de marzo de 2015 y presupuesto de la misma para el ejercicio de 2015. Se aprueba. Lectura y aprobación si procede el acta de la presente sesión. Junta General de Casino Playa de las Américas, sociedad anónima. Orden del día: ratificación de la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal. Determinación de los puntos del orden del día de la Junta, que son examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2014, formuladas por el Consejo de Administración el día 4 de marzo de 2015 y presupuesto de la misma para el ejercicio 2015. Se aprueba. Lectura y aprobación si procede del acta de la presente sesión. Se da por aprobada. Y finalmente, también Casino Taoro, con el orden del día: ratificación de la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal, determinación de los puntos del orden del día de la Junta, que son examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2014, formuladas por el Consejo de Administración el día 4 de marzo de 2015 y presupuesto de la misma para el ejercicio de 2015. Se aprueba. Lectura y aprobación si procede del acta de la presente sesión. Pues concluido el capítulo de las Juntas Generales, pasamos ya a el orden del día del Pleno Ordinario de este mes de marzo. Inicio la lectura. Punto número 1, lectura y aprobación si procede de las actas de las sesiones celebradas los días 21 de noviembre de 2014,
y 30 de enero de 2015. ¿Se aprueba? Dación de cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos superiores y directivos de la Administración Insular adoptados en los meses de enero y febrero de 2015, así como de las resoluciones en fase ADOM adoptadas en el mes de diciembre de 2014 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del ROF. Se queda por entrado al pleno. Expediente relativo a la modificación de la composición de las comisiones plenarias permanentes, así como de la Comisión Especial de Cuentas. A favor. Bien, se aprueba con el voto a favor de todos los miembros del pleno. Vamos ahora a iniciar las votaciones para las propuestas que se elevan a pleno de otorgamiento de medalla de oro. Saben que hay tres expedientes que vienen dictaminados favorablemente por las distintas comisiones: a Radio ECA, al CIDI Alonso y a la Asociación de Alfombristas de la Villa de la Orotava. Saben que es una votación personal y secreta. Lo que vamos a hacer, si les parece, todos tienen cuartilla para hacer la votación, vamos a unificar la votación en una sola, sí, de forma que hacemos el llamamiento solo una vez y en la hoja pongan 1, 2 y 3 y el sentido del voto. Sí, la primera, el número 1 sería Radio ECA. Número 1, Radio ECA. Número 2, el CIDI Alonso. Y número 3, la Asociación de Alfombristas de la Villa de la Orotava. De acuerdo. Radio ECA, el CIDI Alonso y el tercero, Alfombristas de la Villa de la Orotava. Entonces, el secretario va a proceder a llamar a los miembros de la corporación. Sí, se va a proceder al llamamiento por orden alfabético, salvo los miembros de la mesa y el presidente, que como saben votan al final. Don Antonio Alarcó. No, una a una, don Antonio. ¿Una a una? Claro. Una sola papeleta y numeren 1, 2 y 3. Probablemente las dos cosas. Toma, Antonio. El primero es Radio ECA, el segundo el CIDI Alonso y el tercero Villa de la Orotava. Efectivamente, la próxima lo hacemos por WhatsApp. Don Antonio Larco Hernández. Doña María Belén Balfagón Santolaria. Don José Joaquín Betancur Padrón. Don José María Casañas Cuyen. Doña Amaya Conde Martínez. Don José Luis Delgado Sánchez. Don Miguel Díaz Llanos Cánovas. Don Antonio García Marichal. Doña Carmendelia Herrera Priano. Doña Pino de León Hernández. Doña Magalis López García. Don Guillermo Meca Cervera. Don Efraín Medina Hernández. Doña Pilar Merino Troncoso. Doña Ana Guadalupe Mora Padilla. Don Jesús Morales Martínez. Doña Margarita Pena Machín. Don Miguel Ángel Pérez Hernández. Don Víctor Pérez Borrego. Doña María del Cristo Pérez Zamora. Don Eduardo Pintado Mascareño. Hola. Doña Ofelia Reyes Miranda. Don Cristóbal de la Rosa Corazier. Don Pedro Suárez López de Vergara. Doña María José Tacoronte Tejera. Don Manuel Luis Torres Herrera.
Don José Antonio Balbuena Alonso. Doña Coromoto Yanes González. Don Aurelio Abreu Espósito. Doña Cristina Valido García. Y don Carlos Alonso Rodríguez. Tres sies. Este es un voto nulo porque pone 1, 2, 3 en el 3 alfombrista y no es lo que se pedía, que es o sí o no, o abstención. No. No. Pero sí, sí fuera. Este voto, de acuerdo con la legislación electoral, sería nulo en una mesa. O sea que... No. Es que se puede interpretar además de forma ambigua. Tres síes. Tres síes. Este pone 1 Radio ECA, 2 El Fide Alonso y 3 Alfombristas de la Orotava, pero no dice ni sí, ni no, ni abstención. Pero si no muestra sí, un sentido negativo. Si interpreta el sentido positivo. Bueno, se interpreta como que es positivo. Yo lo que interpreto es otra cosa. Tres síes, tres síes. Tres síes. Estamos en el pleno. Tres síes. Este está más completo. Radio ECA sí, El Fide Alonso sí y Alfombristas Valle de la Orotava sí. Tres síes. Hay niveles. Tres síes. Igual, Radio ECA, El Fide Alonso, ya como sí, el otro anteriormente se interpretó favorable, tres síes. A favor, tres síes. Hay para el 1, sí. El 2, ¿qué es? El 2, El Fide Alonso. Abstención. Y tres, sí. Tres síes. Tres síes. Tres síes. Tres síes. Otro igual que los anteriores, en que 1, 2, 3 y cita los nombres, se ha interpretado el anterior que sí, tres síes. Y tres síes. O sea que son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Se han emitido 26 votos. Uno ha sido declarado nulo. 25 válidos. Este es nulo. 25 válidos, y de los 25 válidos el resultado. 26 a favor, unanimidad, 26, bueno, unanimidad no, 26 a favor de Radio ECA, 25 a favor de Elfido Alonso y una abstención, y 26 a favor de Alfombrista no tratado. De acuerdo. Bueno, pues entonces se aprueba, por tanto, la propuesta de otorgamiento de medida de hora con 25 votos, con 26 votos a favor en el expediente de Radio ECA, con 25 votos a favor para Elfido Alonso con una abstención y 26 votos a favor en la Asociación de Alfombristas de la Vía de la Orotava. Seguimos, Santorio. Espero. Termina la tercera. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la toma en consideración y ratificación, en su caso, del protocolo de transparencia del Cabildo Insular de Tenerife para los indicadores preceptivos. ¿Posición de los grupos? Punto 7. Sí. Punto 7, sí. A favor, por unanimidad de todos los grupos. Okay. Punto número 8, disposición administrativa de carácter general de creación de fichero con datos de carácter personal. A favor. Se aprueba por la unanimidad del Pleno. Servicio Administrativo de Hacienda y Patrimonio, punto número 9, adscripción de bienes a la entidad pública empresarial Balsas de Tenerife y Baltén. Abstención. Se abstiene el Grupo Popular, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos presentes. 6, ¿no? Sí. Y con los votos a favor del resto de miembros de la corporación. Punto número 10, reconocimiento de créditos de pasados ejercicios. En contra. Por el informe desfavorable de la intervención, es el motivo que nos está llevando a ese voto. Bien. Señor se coordinador. Trata de, presidente, de facturas que corresponden a ejercicios cerrados, fundamentalmente del área de agricultura, de muy pequeña cuantía, y que es preciso que sean reconocidos con cargo al presupuesto corriente. Se aprueba con los votos de los grupos de Coalición Canaria y del Partido Socialista, y en contra, 6 votos del Pleno. Son del Grupo Popular. Expediente de modificación de créditos número 2 del presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife. Abstención. Se abstiene el Grupo Popular, son 6 votos en abstención, se aprueba con el apoyo del resto de los grupos. Modificación de las bases de ejecución del presupuesto 2015. Abstención. Se abstiene de nuevo el Grupo Popular, son 6 votos y se aprueba con el apoyo del resto de grupos. Vamos al punto número 13. Dación de cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife y de sus organismos autónomos correspondientes al ejercicio 2014. No sé si el coordinador quiere intervenir o la intervención. Sí, básicamente, presidente, muchas gracias. Aunque es una dación de cuentas, pero es también rendir cuentas de lo que ha sido la gestión del presupuesto de ingresos y gastos de la corporación del ejercicio 2014. Comentar que el resultado ha sido una ejecución elevada, una ejecución de presupuesto de gastos del torno al 97%. Esto es para una administración pública es un mecanismo de medir la eficacia en la gestión del presupuesto y obviamente este porcentaje pues conlleva a que los recursos, tanto de ingresos como de gastos de la corporación, pues han sido los programas y los objetivos marcados por la corporación han sido llevados a buen puerto. En este sentido, comentar también que junto con la ejecución del presupuesto, los resultados presupuestarios ha sido positivo, el resultado presupuestario de la corporación, y el remanente de tesorería también lo ha sido, en torno a 3.263.596,78 euros. En lo referente a las distintas organismos autónomos de la corporación, pues comentar que también tanto el Consejo Insular de Aguas, Patronato Insular de Música y el organismo autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria han terminado también con resultado presupuestario positivo y con remanente de tesorería positivo.
es quizás el organismo autónomo de museos, por una pequeña cuantía, es el único que no ha terminado con este remanente positivo de tesorería, en torno a 132.000 euros, que es una cantidad pues más relevante en cuanto al conjunto de la corporación. Muchas gracias, señor coordinador. Por tanto, queda enterado el pleno. Dación de cuenta de la aprobación de la liquidación de los presupuestos de los consorcios adscritos al Cabildo Insular correspondiente al ejercicio 2014. Señor coordinador. Sí, de igual manera que comentamos a los organismos, tanto lo que es Cabildo como sus organismos autónomos, en los consorcios, que son entidades que por la ley de racionalización y sostenibilidad de administraciones locales, por primera vez tienen que entrar en el perímetro de en lo que es la consolidación de las cuentas de la corporación, y se incluye pues lo que es la aprobación de la liquidación de dichas entidades. En este caso también, al igual que el resto de los organismos, el resultado ha sido positivo, en el sentido de que lo que concierne a los consorcios, está el consorcio de la Isla Baja, termina la liquida el presupuesto del 2014 con un resultado positivo de 685 euros y un remanente de tesorería de 175.000. El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, pese a que su resultado no ha sido positivo, sí que cuenta con un remanente positivo de tesorería de 1.600.000 euros. El Consorcio de Tributos termina también con resultado positivo de presupuestario ajustado y también con un remanente de tesorería ajustado. Y por último, lo que es el consorcio de rehabilitación del puerto de la Cruz, también termina con ambos indicadores con signo positivo. Muy bien, muchas gracias, señor coordinador. Queda enterado el pleno. Pasamos al punto número 15, propuesta relativa a la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Comunidad Autónoma de Canarias, la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y esta corporación insular para la recuperación y adecuación del litoral costero de esta capital. A favor. Se aprueba por unanimidad. Propuesta número 16 de delegación de competencia en el Consejo de Gobierno Insular para la aprobación de sendos convenios a suscribir con los ayuntamientos de Adeje, Arona, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide para la ejecución de la estrategia de mejora del espacio público turístico de los citados municipios durante los ejercicios 2015 al 2019. A favor. Se aprueba por unanimidad. Punto 17, expediente relativo a la suscripción de convenio de colaboración con la Universitat Oberta de Cataluña. Señor consejero. Sí, buenos días a todos y todas, señor presidente. Bueno, es un convenio que no supone ninguna financiación por parte de este cabildo y muestra la clara voluntad de esta universidad, que es la primera a nivel nacional, que toda su formación la hace mediante formato online, o sistema blend, sistema mixto. Por tanto, creo que es importante que de los cientos de estudiantes que están en la Oberta, que son de aquí de Tenerife o de Canarias, que tengan un punto de información en Tenerife, que puedan encontrar información material en Tenerife. Yo creo que es importante. A nosotros nos visibiliza más a nivel nacional. Es parecido el convenio al que tenemos con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con la propia Universidad de La Laguna, y yo creo que tenemos que estar abiertos a que otras entidades, igual que la Universidad de Gran Canaria, que somos parte de su Consejo Social, yo creo que es importante, ¿no?, que Tenerife esté visibilizada en todos los centros de enseñanza superiores a nivel nacional. Eso yo creo que es una muy buena noticia, presidente. Muchas gracias, señor consejero. Posición de los grupos. A favor. Bien, se aprueba por unanimidad del pleno. Expediente número 18. Aprobación de convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para la redacción del proyecto de ejecución de un terrero de lucha canaria polivalente en el complejo deportivo Basilio Labrador de dicho término municipal. Señor sí. Presidente, nosotros votamos en contra por el mismo motivo, pero curiosamente, pero me alegro, este pleno va a aprobar dentro de un minuto una moción por unanimidad en donde pedimos precisamente que esto se resuelva. Pero dentro de la coherencia que tiene que tener, tenemos que tener, si tiene informe en contra, este punto en contra, y la moción se va a aprobar por todos, porque está firmada por todos a favor, que nosotros propusimos, que es crear un plan insular de infraestructura deportiva que resuelva esto que todos los días estamos en contra, porque ahí el interventor no puede firmarlo, ¿no? Gracias, señor Alarcó. La consejera quiere intervenir. Sí, bueno, yo lo que quería era solicitar la intervención al final del punto 20.
Bueno, un poco por explicar los tres puntos, si me permite el presidente. Está motivado en informes técnicos donde se basa tanto en los criterios del Consejo Superior de Deportes, en la encuesta sobre equipamientos locales de la Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Ley Canaria del Deporte. Estoy hablando de los tres puntos conjuntamente. Por ejemplo, el de Arafo, según dicha encuesta de Hacienda, pues está en una situación precaria. Y la del terreno de lucha de Los Realejos, pues según el artículo 17 de la Ley Canaria del Deporte, las administraciones tenemos que trabajar pues para crear esa red que potencie los deportes autóctonos y juegos tradicionales. Pero como bien dice, en la moción que va en el punto 43, nos comprometemos a empezar a trabajar un plan insular de infraestructura deportiva participativo, donde se contará con los ayuntamientos y lo que habíamos hablado con todos los agentes relacionados con el deporte de la isla de Tenerife. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Por tanto, se aprueba con el voto en contra del Grupo Popular, 6 votos en contra. Adenda al convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de la Villa de Arafo, suscrito con fecha de 7 de noviembre de 2014, para el acondicionamiento y mejora del Polideportivo Municipal. También la misma posición. Por el mismo motivo, no hace falta aclararlo. Muy bien, pues se vota a favor los miembros del Pleno del Grupo de Coalición Canaria y Partido Socialista, y en contra el Grupo Popular, 6 votos. Punto número 20, adenda al convenio de colaboración entre el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de La Guancha, suscrito con fecha 18 de julio de 2014, para la ejecución del proyecto básico y de ejecución de canchas cubiertas de minibásquet en dicho término municipal. Mismo motivo. Por mismos motivos, se vota en contra por parte del Grupo Popular y a favor del Grupo de Coalición Canaria y del Partido Socialista. Cultura. Punto 21. Convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y la Diócesis de San Cristóbal de la Laguna, en el Obispado de Tenerife, para la financiación y ejecución de las obras incluidas en el proyecto denominado Restauración de la Torre de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Pues tiene el informe desfavorable. Bastante nos gustaría poder decir en estos momentos que sí, pero tiene informe desfavorable en contra. Muchas gracias, señor consejero. Señor consejero de Cultura. Buenos días, gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras. Precisamente en los puntos 21, 22 y 24, con el fin de solventar la discrepancia observada con la intervención, proponemos en este punto, como primer punto del punto 21, la ratificación del acuerdo adoptado por la Comisión de Colaboración para la Protección y Conservación de los Bienes de Titularidad Eclesiástica e Integrantes del Patrimonio Histórico de la Isla de Tenerife, en sesión celebrada el día 26 de febrero del año en curso, entendiendo que dicha aprobación solventa la discrepancia. Muy bien, pues. Sí, solventa, y cuando lo cambien, está solventada. Y como no está solventada el día de hoy, lo hacemos, que bastante que nos duele. Y precisamente, señor presidente, si usted me permite, el punto 47 de este pleno es una pregunta del Partido Popular que acerca del Plan Insular de Inversión de Patrimonio Cultural. Es relacionado para intentar solucionar estos temas, ayudar a solucionar estos temas. Gracias. Bueno, bien, pues entonces se produce la votación en contra del 6 votos. Perdón. Me gustaría que la señora interventora aclarara si la aprobación del punto solventa la discrepancia. En principio sí, porque además el informe termina diciendo que se manifiesta nota de reparo en tanto en cuanto no se apruebe con carácter previo el plan. Si se entiende aprobado el plan con carácter previo como punto primero, se estaría cumpliendo con aquello que pone intervención en su informe como cuestiones que le dan al expediente y el sentido desfavorable del informe. Bueno, esto es un dato nuevo. Si la intervención pone en el expediente hoy y firma favorable, evidentemente votamos en este acto, sí, pero no figura en el expediente, como te comento. No es simplemente que pura coherencia, ¿no? Y yo me alegro que sea así. Bueno, pues toda esa prueba por el acuerdo de todos los miembros del Pleno. Pasamos al siguiente punto, convenio de colaboración entre el Cabildo y el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico y la Diócesis de San Cristóbal de la Laguna, en el Obispado de Tenerife, para la financiación y ejecución de las obras incluidas en el proyecto denominado Restauración de la Torre de la Iglesia de San Pedro Daute, en el término municipal de Garachico. Bueno, ahora pregunto, ahora viene el mismo problema. Si se solventa. ¿Está tratado de la misma manera? Bien. Que es el órgano competente para aprobar el plan, ha aprobado el plan con carácter previo a la adopción de todos los acuerdos
que se suceden en ese mismo sentido. Entonces, yo pregunto, ¿hemos operado el plan, el pleno? Bueno, entonces quiere decir que nos hemos enterado, hemos aprobado en este, algo tan importante como el plan, ¿de acuerdo? Entendido. Entonces ya ponemos a favor y se pondrá el expediente de eso. Muy bien. Muy bien, pues a favor. Entonces se aprueba con la unanimidad de los miembros del pleno. Convenio de colaboración número 23 entre el Cabildo Insular de Tenerife y la Diócesis de San Cristóbal de la Laguna, Obispado de Tenerife, para la financiación y ejecución del plan de digitalización del Fondo Documental del Archivo Histórico Diocesano 2015-2019, que con las mismas condiciones. No, este estaba a favor, por nosotros. ¿Por qué? Porque ya ponía el informe a favor. Bien, luego, pues, algo distinto tendría una cosa con la otra, pero es a favor. Convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Diócesis de San Cristóbal de la Laguna, Obispado de Tenerife, para la financiación y ejecución de las obras incluidas en el proyecto denominado Restauración de la Iglesia de San Andrés Apóstol en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Si es igual, a favor. Del conjunto de miembros de la corporación. Convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y la Diócesis de San Cristóbal de la Laguna, Obispado de Tenerife, para la financiación y ejecución del programa insular de restauración de bienes muebles de titularidad eclesiástica 2015. De nuevo se aprueba con todos los votos a favor. Convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de la Villa del Sausal para la mejora del Centro Sociocultural San José en el término municipal de El Sausal. No, este no nos puede. Señor consejero. Sí, efectivamente, en los casos anteriores, lo digo por aclararlo, lo que estábamos aprobando es un programa aprobado precisamente por la Comisión de Colaboración Cabildo-Iglesia y aprobamos el programa de actuaciones que tienen relación con las actuaciones en el patrimonio cultural eclesiástico. En este caso no se trata de actuaciones de patrimonio histórico eclesiástico y efectivamente está pendiente la realización de un programa o de un plan. Por lo tanto, tanto este como el siguiente tienen reparos de la intervención. Gracias. Muy bien. Pues en contra. Sí, señora interventora. A mí me gustaría... No. Ahora. A mí me gustaría aclarar una cosa que creo que es importante. El cambio de sentido del informe de la intervención aprobando el plan es porque entiendo, que se me olvidó decir antes, que todas estas obras están incluidas en el plan que se aprueba. Y luego también es un dato importante el por qué tener claro por qué en esos puntos hay informe favorable. Hay informe favorable en uno porque existe un plan, que es el de bienes muebles, y el otro porque es una subvención directa al único que tiene en su poder el archivo diocesano, con lo cual ese, si está acreditada la condición de beneficiario, el informe de bienes favorable por la propia ley. Muy ¿de acuerdo? Bien, entonces, gracias, señora interventora. El punto 26 se aprueba con los votos en contra del Grupo Popular y a favor del resto de miembros del Pleno. Punto 27, convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico para la mejora del ex convento de San Francisco en el término municipal de Garachico. Este entiendo que está en el marco del punto que aprobamos en el 21, es decir, con... ¿No? Muy bien. ¿No está dentro de ese plan? No. Bien, pues entonces se aprueba con los votos en contra de los miembros del Grupo Popular y a favor del resto del Pleno. Punto 28. Propuesta de adhesión del Cabildo Insular de Tenerife a la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias. A favor. Muy bien, se aprueba con la unanimidad del Pleno. Propuesta de aprobación, punto 29, del protocolo de transparencia del Cabildo Insular de Tenerife para la actualización de indicadores voluntarios correspondientes a la información a publicar en el portal de transparencia de la corporación según estándares nacionales o internacionales de evaluación de transparencia activa, así como cualquiera otra que favorezca la materialización del principio de transparencia. Y en eso, correspondiente a dicho protocolo. Se aprueba a favor. La unanimidad. La unidad de apoyo del área de bienestar. Punto 30. Otorgar subvención a favor de Cáritas Diocesana de Tenerife por importe de 125.842,31 euros para sufragar los gastos relativos a la ejecución del proyecto piso supervisado para la inclusión social de personas en situación de sin hogar. A favor. Se aprueba por la
del Pleno. Punto 31, propuesta de resolución de la alegación formulada en el periodo de información pública y aprobación definitiva del proyecto de obra denominado Instalación de Medidas Correctoras y de Protección frente a Desprendimientos en la carretera insular La Tefe 445, zonas 11, 12 y 18, en el término municipal de Buenavista del Norte. A favor. Muy bien, muchas gracias. Se aprueba con el voto a favor de todos los miembros del Pleno. Dación de cuenta del expediente relativo a la estrategia transversal del Cabildo de Tenerife, denominada Tenerife Smart Island. La consejera quiere intervenir. Gracias, presidente. Muy buenos días. Con este documento que se trae hoy al Pleno como dación de cuenta, que ya fue aprobado en el Consejo de Gobierno de forma reciente, creo que, y quería decir que el futuro es Smart y el presente también es Smart. Y yo creo que con este documento el Cabildo de Tenerife y la isla de Tenerife, no solo el Cabildo como administración pública, el gobierno de la isla, sino la propia isla en todo en su conjunto, está tanto en el presente, que ya es Smart, y en el futuro también, que es Smart. La economía evidentemente va a cambiar en los próximos años. La economía también va a ser Smart, es decir, vamos a tener una economía basada enormemente en el conocimiento y en la utilización de las tecnologías para hacer más gestionable la eficacia en la gestión público y privada. Con este documento, que es un documento de documentos, lo que se trae y se da cuenta al Pleno, es un paraguas donde se incluyen todos los proyectos que lleva el Cabildo realizando desde hace muchísimos años ya, todos con el concepto SMART, y no solo los proyectos que ya están en marcha, que algunos están ya culminados, pero todos los proyectos que en el futuro van a pasar por este concepto de SMART. Y además, no solo eso, sino que los fondos europeos y la financiación va a ir dirigida a dos cuestiones muy importantes, donde yo creo que Tenerife, la isla de Tenerife, está muy bien posicionada para ganar la carrera, y es las energías renovables, porque utiliza también el concepto SMART y el concepto SMART en toda su amplitud, ¿no? De gestión inteligente utilizando las nuevas tecnologías y los sistemas de información y comunicación, además de tener las infraestructuras necesarias a esta isla para estar en una posición óptima para obtener fondos europeos que son muy importantes. Ayer mismo, y ya termino, presidente, hubo un foro muy importante en presidencia del Gobierno con las regiones ultraperiféricas, estuvieron en la isla Reunión, estuvo también Azores y Madeira, y el foro era sobre energías renovables. Y las dos cuestiones que salieron allí y las conclusiones son que la economía a nivel global y mundial va a estar basada en la economía del conocimiento, en la tecnología, en las energías renovables y en el concepto SMART. Con este documento y con esta actuación del Cabildo, creo que estamos muy bien posicionados para estar en una buena posición para ganar la carrera del futuro. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. ¿Alguna intervención SMART? Simplemente que queremos ganar la carrera del futuro y nos gustaría tener un poco de información sobre este proyecto cuando pueda. Muy bien, pues gracias. Si le parece a la consejera, se reúne con los grupos. Sí, pero aparte de eso, convendría que a través de Antonio Hernández, jefe de servicio que está aquí presente, pues hubiera una información a todos los miembros del Pleno, una reunión o como lo considere. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Queda enterado el Pleno. Pasamos al punto 33, modificación de los estatutos del Consorcio de Prevención de Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife. Se aprueba con los votos a favor de todos los miembros del Pleno. Punto 34, expediente relativo al convenio a suscribir entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna para la reposición y reurbanización de la urbanización Las Chumberas en San Cristóbal de la Laguna, así como del convenio a suscribir entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna relativo al abono y justificación de la aportación a realizar por el Cabildo Insular de Tenerife para complementar la financiación comprometida por las cuatro administraciones intervenientes en el convenio suscrito el 18 de noviembre de 2011. Señor consejero. Sí. Muchas gracias, señor presidente. El expediente que traemos aquí, yo creo que es uno de los más ansiados y deseados por parte de la totalidad de los miembros que conformamos esta corporación,
y sobre todo también por parte de los vecinos del núcleo urbano de La Chumbera. Poco hay que explicar sobre lo que supone la reposición y reorganización de la organización de La Chumbera, que tanto se ha debatido en este pleno y que tantas posturas enfrentadas ha supuesto entre el grupo de gobierno y el grupo popular. Posturas enfrentadas que una vez que han sido puestas sobre las mesas, al final han logrado solventarse y hemos logrado entre todos, evidentemente con un impulso importante del Ministerio de Fomento, al fin y al cabo es quien aporta el 50% de la financiación, poder desbloquear los distintos aspectos que podían suscitar algún tipo de duda y plantear un convenio que sea satisfactorio para las cuatro partes intervinientes, tanto Gobierno del Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Un convenio que respeta la esencia de lo que fue el convenio inicial y un convenio donde, reitero, lo más importante es que se solventan todas las dudas que podían haber existido en tiempos pretéritos y que podían haber ocasionado esas diferencias entre las distintas fuerzas políticas y que al final han sido subsanadas de forma satisfactoria. El expediente que traemos ha sido un expediente complejo desde el punto de vista de su tramitación, ya me refiero en el ámbito insular, y aquí evidentemente sí me gustaría dar agradecimientos especiales, en primer lugar también a todas las fuerzas políticas, pero entre otras las fuerzas políticas, un agradecimiento especial a la consejera de Planificación, Pino de León, que la ha dedicado bastantes horas también a poder solventar, poder tramitar, horas de reunión con responsables, no solo desde el punto de vista autonómico, sino también desde el punto de vista desde el punto de vista nacional e incluso desde el punto de vista local, pues que ha permitido que la comunicación fuese totalmente fluida. También un agradecimiento especial a los servicios de Secretaría General de la Corporación y a los servicios de Intervención General de esta Corporación, que en un momento determinado su intervención fue determinante para poder buscar la solución a cómo el Cabildo debe de suscribir su convenio. Y evidentemente también se da por hecho agradecimiento a Carlos Alonso, que en su calidad de presidente pues también ha representado el compromiso que esta corporación ha tenido con el núcleo urbano de La Chumbera. Y también agradecimiento a los representantes del Grupo Popular que también han sido interlocutores con los representantes del Ministerio de Fomento, pues que, como bien todos sabemos, pues está en manos del Partido Popular y que también, pues evidentemente, eso hace que esto sea un fruto de todas las fuerzas políticas, que en el caso concreto del Cabildo Insular de Tenerife se traduce en una inversión de 2.524.632 euros. 2 millones de esos 2 millones, este año, prácticamente el 70% de esas cantidades van a ser depositadas en el Ayuntamiento de La Laguna este año y el resto será depositado cuando el Ayuntamiento de La Laguna cuando se apruebe de forma definitiva la modificación puntual del Plan General de La Laguna que tenga que dar cobijo a las obras de reurbanización que se van a desarrollar. Por lo tanto, ya no hay impedimento de ningún obstáculo, no había impedimento desde el punto de vista económico, ahora lo habrá menos, no hay impedimento desde el punto de vista legal, porque ya tenemos lo que se demandaba, y es un documento negro sobre blanco, donde todas las administraciones dejan claro en calidad de que se comprometen a poder dar una solución que viene siendo urgente desde hace ya bastantes años, a un volumen importante de familias, algunas desalojadas, otras no desalojadas, que están viviendo en condiciones realmente no admisibles para una sociedad civilizada, para una sociedad adelantada, como es la de la ciudad de los adelantados, valga el pareado. En general para cualquier ciudad de las Islas Canarias, pero bueno, quedaba bien en los buses. Y evidentemente con todos los informes favorables, pues yo creo que damos un paso importante en esta tarea que nos lleva ocupados
pues casi, yo creo que desde el año 2009 o 2008, para intentar llegar a este punto. Muchas gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, señor Alarcó, por Grupo Popular. Señor presidente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Balbuena. Eso que ha ocurrido con el tema de la chimera se llama confrontación creativa. Merece la pena confrontarse para llegar a un buen fin. Bueno, lo comento porque eso me llama la atención, que se sorprendan, porque es una técnica clásica de la negociación. Dicho eso, creo que es muy bueno, de verdad, estamos relajados y eso es bueno, y estar relajado también permite decir cosas serias. Cada día me suena mejor de la ciudad de los adelantados, debo decirlo, es muy bonito, aunque sea un ritmo, pero a mí me suena muy bien. No solamente vivo allá, sino que tengo unos compromisos formales voluntarios adquiridos. Y creo que lo que debemos hacer, de verdad, es cada vez que consigamos cosas de este tipo que podemos o que confrontemos, para que sumar fuerzas, porque unidos valimos mucho más que separados. Y yo me agrada mucho que lo reconozcamos y lo digamos, porque hay que contar estas cosas también. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Pino de León. Gracias, presidente. Pues en nombre de mi grupo político, pues suscribir todas y cada una de las palabras del consejero Balbuena, y sobre todo en temas de agradecimientos, ¿no? Yo creo que hoy estamos absolutamente de enhorabuena, ¿no? Y eso es lo que, y sobre todo los vecinos de Las Chumberas. Como decía el consejero Balbuena, ha sido un expediente tremendamente complejo, muy difícil de sacar adelante, sobre todo en temas de financiación. Son financiaciones muy potentes, que si no nos unimos las cuatro administraciones prácticamente son imposibles de abordar desde el punto de vista de la sostenibilidad económica. Y bueno, pues eso ha generado muchísimas reuniones en Madrid, aquí incluso en Tenerife, pero muchísimas también en Madrid, intentando buscar la fórmula de conseguir esa financiación también en momentos muy complicados desde el punto de vista económico. Pero yo creo que esa es la forma de trabajar, ¿no? Los diferentes proyectos políticos que tienen el gran orgullo de estar presente en las instituciones, que son los responsables de resolver los problemas a los ciudadanos, tenemos que trabajar de esta forma, de forma conjunta, llevando a cabo confrontaciones, pero como dice don Antonio Alcoba, que sean constructivas, por supuesto. Y por eso decimos que estamos de enhorabuena. Yo creo que es muy difícil la situación de los vecinos de Las Chumberas, que llevan muchísimos años, además con un temor día a día y por las noches, sobre todo me imagino cuando esos vecinos ciudadanos se acuestan y ven que sus casas están apuntaladas, y el temor de que el defecto que tienen, que es la aluminosis, pueda generar una desgracia mayor. Yo creo que además tenía que haberse resuelto esto desde hace muchísimo tiempo, no haber esperado tanto, pero en fin, yo creo que la realidad es que tenemos que estar de enhorabuena e intentar seguir trabajando todos de forma muy coordinada, porque ahora falta una parte muy importante, que es la adaptación del planeamiento general de la laguna para que le dé cobertura urbanística a la actuación de reposición de Las Chumberas. Y ese es el trabajo, además el trabajo no solo para resolver un problema real y de gran temor que tiene una parte de la ciudadanía de esta isla, sino que además yo creo que se debe de seguir por parte de este cabildo y generando con el gobierno de Canarias, el gobierno del Estado, actuaciones en materia de reposición de vivienda, que hay un parque de vivienda muy, muy obsoleto y muy viejo, que no tiene calidad absoluta para los ciudadanos, y en materia de rehabilitación. Y esas operaciones son muy complejas desde el punto de vista no solo jurídico, sino técnico, pero sobre todo desde el punto de vista de la financiación. Y tenemos que seguir trabajando de forma muy coordinada. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. La verdad que hoy es uno de esos días que uno se siente orgulloso de pertenecer a esta corporación, porque efectivamente no solo se ha trabajado de manera coordinada, sino que al final, cuando se le ha pedido al cabildo que esté, pues ha estado. Y yo creo que eso dignifica a esta corporación mucho, ¿no? Y yo espero que este día sigan otros días felices, y para eso hace falta mucho trabajo todavía, para poder, como ha dicho la consejera,
volver a modificar el planeamiento y ejecutar esas obras tan importantes. Así que, de luego, gracias a todos los que han intervenido en este proceso, de todas las fuerzas políticas, y espero que, bueno, que este día sigan otros felices, como digo, porque haya trabajo que lleva efecto eso, ¿no? Gracias, José Antonio, de verdad, por el esfuerzo que han hecho. Pasamos al punto 35, aprobación definitiva del reglamento orgánico de la Comisión de Seguimiento de la Gestión de los Residuos de la Isla de Tenerife, prevista en el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos. A favor. Se aprueba con la unanimidad del Pleno. Expediente relativo a la estimación para la ejecución directa con carácter excepcional de la obra comprendida en el proyecto denominado Mejora y Repavimentación del Camino de la Punta en Los Silos. A favor. Se aprueba por el apoyo de todos los grupos. Ratificación de los cambios propuestos por el Consejo Insular de Aguas a la Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias en el documento del Plan Hidrológico de Tenerife aprobado provisionalmente. A favor. Muy bien, se aprueba también. Se retira del punto 38 del orden del día la comparecencia que había solicitado el consejero con delegación especial para Elías para llevarla en otro pleno posterior. Y pasamos al capítulo de mociones. Pongo de los acuerdos, voy a pasar a dar lectura a cada uno de los asuntos. Moción de los grupos de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario y CCN y Socialistas sobre el vehículo eléctrico. Hay acuerdo institucional que paso a leer. El Cabildo Insular de Tenerife elaborará una estrategia para impulsar la progresiva sustitución del parque móvil de la isla y la implantación de vehículos no contaminantes. Dicha estrategia incluirá, entre otros, un diagnóstico de la situación actual, analizando los obstáculos que dificultan o impiden una mayor presencia de este tipo de vehículos y las medidas necesarias para su eliminación y corrección. Identificación de aquellas medidas incentivadoras que contribuirían más eficazmente a propiciar la adquisición y uso de estos vehículos, incentivos fiscales, carriles de uso restringido, aparcamientos de uso exclusivo, integración con otros medios de transporte colectivo. Desarrollo de una red de puntos de recarga de cobertura insular, previa identificación de los emplazamientos más estratégicos. Apoyo a iniciativas empresariales que favorezcan el uso de vehículos limpios, rutas turísticas en vehículos eléctricos, alquiler de bicicletas eléctricas, etc. Identificación de vías de financiación disponibles y elaboración de las correspondientes propuestas. Campañas de concienciación sobre las ventajas del uso de estos vehículos. Campañas de difusión de las iniciativas que se pongan en marcha. Para la definición y puesta en marcha de esta estrategia, el Cabildo de Tenerife promoverá la implicación del resto de administraciones públicas, Gobierno, Parlamento y Ayuntamiento de la isla, del sector privado concernido y de otras instituciones, en particular de la Universidad de La Laguna, aprovechando los trabajos de investigación que ésta viene desarrollando en este campo. En paralelo, el Cabildo de Tenerife impulsará dos iniciativas piloto de implantación de vehículos eléctricos en dos ámbitos concretos. Los vehículos de alquiler para uso fundamentalmente turístico y los vehículos para uso de las administraciones públicas, organismos y entidades dependientes. Para la puesta en marcha del proyecto piloto en el sector de vehículos de alquiler, el Cabildo de Tenerife promoverá los acuerdos que procedan con los principales municipios turísticos, así como con las empresas de alquiler de coches y demás empresas del sector turístico cuya implicación resulte necesaria. Por ejemplo, para la instalación generalizada de puntos de recarga en los hoteles, restaurantes y principales lugares de afluencia de visitantes. Asimismo, se buscará la implicación activa de los principales fabricantes de vehículos eléctricos, poniendo en valor el alcance promocional que esta iniciativa podría tener para sus respectivas marcas. La puesta en marcha del proyecto piloto relativo a la flota de vehículos de las administraciones públicas requiere un análisis funcional previo para garantizar que el uso al que están destinados es compatible con las prestaciones y autonomía de los vehículos eléctricos y realizar una sustitución progresiva a medida que la implantación de esta estrategia y la evolución de la tecnología lo permitan. Se aprueba con el apoyo de todos los grupos. Punto número siguiente, moción de los grupos de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario y CCN y Socialista sobre el Telescopio Solar Europeo que es una moción que también recibe el acuerdo de todos los grupos y paso a leer. Por las implicaciones socioeconómicas e industriales de gran valor que esta nueva instalación podría tener para Tenerife, con las garantías manifiestas de que se valoraría además una posible contribución financiera al proyecto acorde a nuestras posibilidades,
y ante el inminente cierre de la citada convocatoria de ESFRI para el 31 de marzo de 2015, se acuerda lo siguiente. Instar al Gobierno de España a que presente en este proceso de renovación de la hoja de ruta de ESFRI el proyecto del Telescopio Solar Europeo, impulsado por el Instituto de Astrofísica de Canarias en los términos que sean necesarios para lograr una evaluación positiva por parte de este foro. Colaborar con el Instituto de Astrofísica de Canarias en cuantas gestiones sean precisas para lograr la instalación y operación de esta infraestructura en el Observatorio del Teide, en Tenerife. Remitir el presente de acuerdo al presidente del Gobierno de España, al ministro de Economía y Competitividad, a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados del Senado, donde ya han hecho gestiones, y al Instituto de Astrofísica de Canarias, instando al propio IAC a que impulse activamente cuantos estudios y análisis científicos y técnicos sean necesarios que justifiquen la idoneidad de nuestra isla como emplazamiento final del EST. Bueno, gracias a los grupos. Pasamos a la siguiente moción que presentan los grupos de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, CCN y Socialista en defensa de las familias que se ven obligadas a asignar más del 10% de su presupuesto familiar al pago de la factura de la luz. También hay un acuerdo de todos los grupos que paso a leer. Reconocer públicamente la situación en la que se encuentran las familias que sufren pobreza energética, más del 10% del presupuesto se dedica al abono de la factura de la luz y las dificultades de inclusión que lleva aparejada. Apoyar la lucha de las familias en su derecho a contar con dotaciones básicas en el hogar y a mitigar las desigualdades que la pobreza energética causa. Tomar en consideración que cada vez más los servicios públicos requieren adecuados niveles de inclusión y de energía. El 49% de la población española ha interactuado con la e-administración en 2014, alcanzando con antelación el objetivo marcado por Europa del 50% para 2015. Baleares y Canarias avanzaron significativamente por encima de la media del Estado. Asimismo, a la nueva realidad inclusiva a la que tienen derecho todos los hogares, España lidera Europa en el uso de las tecnologías de los colegios y en los Massive Open Online Courses. De hecho, y adicionalmente, su contribución a la minoración de los efectos de la crisis económica en cuanto a autoaprendizaje para la adaptación a nuevos puestos de trabajo está ya constatada. Iniciar las acciones pertinentes a promover un uso racional de la energía mediante la realización de diversas acciones de formación de la población en esta materia. Uso del bono social, adecuación de la potencia contratada, interpretación y comprensión de la factura de la luz, entre otras relacionadas con el ejercicio de sus derechos ciudadanos frente a las eléctricas para un gasto y abono más justo de la energía necesaria. Generar experiencias en eficiencia y ahorro energético en torno al 20% de la factura energética que son posibles en el entorno doméstico aplicando distintas estrategias y favoreciendo su reinversión en la mitigación de esta nueva brecha digital que sume a las familias en una nueva discriminación por causas sociales. Realizar talleres y auditorías energéticas piloto encaminadas a la recopilación de datos para la realización de un estudio que permita conocer la situación real en la isla de Tenerife en cuanto a la pobreza energética e inclusión. La creación de un marco estratégico que recoja todos estos datos y el resultado de estas acciones, así como las medidas a adoptar por las familias junto a las instituciones y organismos implicados para la mejora de esta situación. La promoción y divulgación, entre otros colectivos afectados por pobreza energética y bajos niveles de inclusión, de todos los recursos públicos disponibles por parte del Cabildo de Tenerife puestos a disposición de la ciudadanía. Bueno, se aprueba también con el apoyo de todos los grupos, como hemos dicho, muchas gracias, importante, como dice el señor Alarcón. Pasamos a la moción del Grupo Popular sobre el atún rojo. También tiene el acuerdo de todos los grupos. Está afortunadamente más breve. Solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que proceda a modificar las claves de reparto de la cuota nacional de atún rojo, Tunus tinus, teniendo en cuenta criterios tanto sociales como de sostenibilidad, dándole mayor peso a la flota artesanal. Hasta que la flota artesanal tenga el peso que debe tener, se solicita al Ministerio que proceda al reparto de las futuras ampliaciones de la cuota nacional únicamente entre la flota artesanal. Solicitar al Gobierno de Canarias la constitución de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas afectadas y representación del sector que eleve en la próxima conferencia sectorial
el documento debidamente apoyado por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y las Federaciones de Cofradías de Pescadores de Canarias. Acuerdo de todos los grupos, también un asunto importante. Moción número, punto número 43, que es una moción del Grupo Popular para instar a la creación de un plan insular de infraestructuras deportivas, que también tiene el acuerdo de todos los grupos, que trae a colación de los puntos, asuntos que vimos en el Pleno. Punto número 1, redacción de un plan de inversiones en infraestructuras deportivas de Tenerife, de acuerdo con todos los municipios de la isla y agentes relacionados con el deporte, que garantice el equilibrio de las inversiones en todo Tenerife. Según el artículo 9.2 de la Ley Canaria del Deporte, que establece que son competencias de los cabildos las siguientes: la determinación de la política de infraestructura deportiva de cada isla dentro de los parámetros del Plan Regional de Infraestructuras Deportivas de Canarias, llevando a cabo la construcción y mejora de las instalaciones deportivas directamente o en colaboración con los ayuntamientos, se insta al Gobierno de Canarias para la redacción de dicho plan regional. Se aprueba por unanimidad y emplazo al área de deportes a que comience ya los trabajos para la elaboración de este plan. Y punto número 44, moción del Grupo Popular para instar a la celebración del Día Nacional para la concienciación del autismo, que también tiene el apoyo de todos los grupos, que paso a dar lectura al texto del acuerdo. El Pleno del Cabildo Insular de Tenerife insta a todas las administraciones canarias a apoyar de manera efectiva la conmemoración del Día Internacional del Autismo el próximo día 2 de abril. Se aprueba también con el apoyo de todos los grupos. Pasamos ya a la parte que corresponde a las preguntas que hace el Grupo Popular, punto número 45, acerca del firme de la carretera de la Zamora en Los Reales. Señor Alarcó. Bueno, la damos por formulada, pendiente. Se da por formulada, efectivamente, y tiene la contestación el señor consejero de carretera. Sí, buenos días. Supongo que se debe a un error y cita la carretera de la montaña, se debe referir a las montañetas, supongo. Bueno, la carretera 333 supongo que es a la que se refiere, que es la carretera de la montañeta, no a la montaña. Bueno, por favor, conteste la pregunta, señor consejero. La carretera se tiene previsto, como ya le informé al alcalde, dentro del plan de inversiones de 2015, de asfaltado con medios propios, para ejecutar los 470 metros lineales, que está en peor estado, tiene un presupuesto de 67.472,10 euros, se realizará con asfaltado con medios propios y el periodo en que se va a ejecutar es entre finales de abril y principios de mayo. Muy bien. ¿Alguna? Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, pregunta del Grupo Popular acerca del plan de residuos formulado. Creo que iba a haber una... Señor consejero. Gracias, presidente. Buenos días. Se le responderá por escrito. ¿Tiene el acuerdo del Grupo Popular? Sí, ya lo habíamos acordado. Comentado. Muchas gracias. Pregunta del Grupo Popular. Que sea lo antes posible. Pregunta del Grupo Popular acerca del plan insular de inversión en patrimonio cultural. Señor consejero. Lo damos por preguntado. Señor consejero de Cultura. Muchas gracias. Bueno, como hemos visto antes, hemos elaborado el programa de intervenciones tanto en el patrimonio inmueble como en el mueble de titularidad eclesiástica y el objetivo trazado por nuestro grupo es el de tener antes de fin de año formulado un plan de inversiones de patrimonio cultural en la isla de Tenerife que pueda guiar el trabajo estratégico del Cabildo en el próximo mandato electoral, en el próximo cuatrienio. Bueno, señor consejero. Bueno, muchas gracias. Antes de fin de año dijo, ¿no? Sí. Lo que nos gustaría es tener el plan, si no le importa, un borrador del plan de cómo está. Señor consejero, para concluir la respuesta. Sí, estamos en la fase de análisis. Lo que le puedo hacer llegar son las fichas de análisis, porque el plan parte de un análisis de la realidad. Lo que tenemos hasta ahora, estamos realizando las fichas, es un trabajo exhaustivo. Piense que estamos hablando de probablemente... Soy incapaz de dar una cifra, pero podemos estar hablando de unas posibles 1.200 intervenciones, ninguna de ellas con el mismo nivel de urgencia o de necesidad, pero estamos hablando de ese nivel de intervenciones, y entonces es necesario precisamente hacer un análisis exhaustivo, tal y como hemos hecho ya con el programa de bienes inmuebles y de bienes muebles
eclesiástico. Si les parece a los grupos, la próxima, la siguiente, la de mayo, comisión plenaria, que hay más tiempo para debatir este asunto, que se pueda presentar por parte del servicio y del área el trabajo que ya está hecho, de manera que ustedes puedan también tener información. Nosotros que pretendíamos simplemente tener una idea, no primordializada de ficha, no me mande ninguna ficha, por favor. Bueno, pues en la comisión plenaria de mes de abril, o en su caso mayo, que se pueda analizar el estado de los trabajos del plan. ¿Otros ruegos y preguntas? ¿No está Pilar? Pues entonces se levanta la sesión.